Hola, muy buenas tardes. Si digo el nombre de Manuel Pérez, a lo mejor hay quien no sabe quién es o quien duda de quién pueda ser. Pero si digo Manolín y si digo ya el taller de Manolín, pues sí saben quién es. Aquí es donde nos encontramos hoy, en este programa, día a día, donde vamos a poder pues, escucharle a él y que nos cuente un poco su historia, su historia que es muy relacionada con la moto. Buenos días, Manolín. Buenos días. Bueno, como yo he dicho, pues tu vida ha sido relacionada desde siempre, desde muy pequeñito, nos ha contado con las motos, ¿no? Eh, desde que tenía 10 años, empecé a trabajar en esto, el tema de las motos y las bicicletas, con el amigo Antonio Rondán Ocaña, Tony, más conocido para aquí, para los agentes para lo del pueblo. Entonces, eh, hasta que tuve 17 años, estuve con ellos. Y a partir de ese momento, pues ya con 17 años, me vine a la calle San Sebastián, en la cual aún seguimos. Lo que pasa es que he estado en distintos sitios. Eh, pasamos a, a la, al número 228, que fue a que había una, una pequeña asesoría de 20 metros cuadrados, que ahí es donde empezamos, fueron nuestros principios en solitaria, como se podría decir. Y después ya, eh, al poco tiempo, no, en el año 82 aproximadamente, nos pasábamos la calle al número 220, un poco más abajo. Que ya eso era un, una especie de cocherita con 60 metros cuadrados aproximadamente. Pero ahí, en todo ese tiempo y desde que pasas a la calle San Sebastián, ¿estás tú solo trabajando? ¿Hay gente que te echa una mano? Eh, en, desde que pasé a la calle San Sebastián siempre he, siempre he estado solo estado solo, yo me casé en el año 82, mis niños eran pequeños, entonces siempre he estado solo. Y ya definitivamente en el año 88 nos vinimos a San Sebastián 201, que es donde estamos actualmente ahora mismo, ¿me entiendes? Y aquí pues os voy a enseñar las motos que son mías personalmente, porque las he restaurado a base de mucho tiempo y esto, y ahora vamos a sacarle para que veáis cómo va esto. Bueno, eh, un taller también, un taller de motos y bicicletas, ¿no? Que, que empiezas con un taller, ¿no? Luego ya vienen los de las motos, ¿o qué vino antes? ¿Lo de arreglar las motos antiguas y demás? O Lo de las motos antiguas ha surgido a partir de hace unos 28 años aproximadamente. Cuando ya me vine aquí, que ya tenía más espacio, y entonces a mí siempre me han gustado, me han encantado las motos. Y, y cuando pequeño no había posibilidades de tenerlas. Entonces, que como tenía esa ansia de moto, pues. Fíjate todas las que tengo, ¿me entiendes? Es debido a eso. ¿Las motos que vamos a ver son tuyas? El, el 90% son mías, de las que vas a ver. Aquí nos hemos adentrado ya en lo que es el taller de Manolín. Y como nos decía, empezó solo, pero ahora ya tiene la ayuda de sus hijos, ¿no? Sí, normalmente mis hijos colaboran conmigo en lo que pueden. Cuando ellos no trabajan, pues me echan una mano, efectivamente. estamos, como he dicho, al final del taller. Que aquí hay una máquina. ¿Esa máquina qué es? Esto es una, una máquina de desmontar neumáticos. Esto, y si te das cuenta, todo lo que yo tengo normalmente es clásico, es muy antiguo, porque es que me gusta todo lo antiguo, ¿me entiendes? Sí. Que, sí. No, que, que esto las hay modernas que las desmontan solas. Esto es un poco más trabajoso, pero a mí me encanta esto, ¿me entiendes? Por eso esto lo he, lo he comprado o usado para restaurarlo también, ¿me comprende? ¿Sus hijos también eh, le gustan este tipo de cosas, antiguas? ¿Arregla también las moto antiguas? Ellos, ellos me acompañan. Les le gusta en sí, ¿me entiendes? Claro pasearse sobre todo, pero tra ya trabajar en ella es, es más difícil. Pero por ejemplo, no le dicen pues por qué no compra una máquina más moderna, más fácil también de manejar que seguir con una más antigua. Ya? Sí, ya, pero es que eh, para nosotros es que nos gusta lo retro, me entiende, lo, lo antiguo, que es lo que nos sucede. Por ejemplo, esa prensa, esa prensa Julio. Esa prensa que está ahí pues resulta que también es muy antigua, ¿me entiendes? Es manual, esto las hay eléctricas, las hay, pero para lo que nosotros necesitamos nos da la bio perfectamente, además es ideal, ¿me entiendes? Bueno, ¿Y si se estropea la reglas tú la, mismo? La reparamos nosotros también, por supuesto. Todo el aspecto este. Bueno, y muchas herramientas, muchos neumáticos, tanto de moto como de bicicleta. Exactamente. Aquí tenemos los neumáticos de las bicicletas, eh, vamos, llantas para poder hacer las reparaciones, claro. Y aquí, y ahora en la zona esta, Seguimos avanzando. donde se desmonta, se montan las motos. Y Esta se... es la mesa de trabajo ya... Pues. Esta es la mesa, para el... Este es el burro de trabajo es este. Y ahí tenemos pues, las llaves, los tableritos y las cositas y las herramientas que no son necesarias, ¿me entiendes? La gente viene aquí... Cuando tienen algún problema, entonces eh, da igual de lo que sea, nosotros reparamos todo en general. Normalmente las motos tienen un desgaste que, por ejemplo, ese, lo que son los platos, las cadenas, eso se desgastan en todas, ¿me entiendes? Se desgastan los motores, pues habrá que rectificarlo, poner vías nuevas, lo que haga falta, pues eso se le coloca y se, y se termina y se queda nuevo otra vez. Bueno, pues ahí vemos que tiene faena, ¿no? Este, esto es, mucha, es okay. mucha faena, esto es una restauración de unos guardabarros que estaban muy estropeados, muy estropeados, lo hemos tenido que cortar, sanear, volverlo a zordar. Y ya estamos en la fase antes de la pintura, antes de la imprimación. Estamos dándole rocadú, que es como se llama, para tapar los pequeñas. los pequeños defectos que le habían quedado, ¿me entiendes? Ahora ya esto se vuelve a lijar y ya a partir de ahí... Se coge y se, se, se imprima y ya se pinta. Y ya quedaría, como ahora más adelante, os enseñaré que, que en, la, en la puerta tenemos algún vehículo esto terminado para que lo veáis. Bueno, aquí detrás hay una ya. Aquí hay una que ya está semi, esto está ya, le faltan muy poquita cosa Esto es. ¿Qué tipo de moto es? ¿De qué es, año? Esto es una lambreta eh, patinete, el modelo patinete es, eh, se denomina el modelo D. Y esto es del año 50 aproximadamente. Esta moto es italiana. Eh, eh, que todavía aquí en España no se iban fabricando. Y esta es uno de los primeros modelos que, que llegaron. ¿Me entiendes? El color es el original, el, el que color, tenía en su El momento. color es de mucha más calidad que lo que traía. Lo que traía era una pintura de la época que hay que comprender que estamos hablando de 55 años. ¿Me entiendes? Hace 55 años no había esa calidad de pintura. Entonces ahora sí. Ahora es, es, es lo más parecido y, y con mucha más calidad. ¿Me entiendes? ¿Cómo consigue este tipo de moto? ¿Por dónde hay que moverse para conseguir una moto como esta, aunque sea estropeada? ¿Pero cómo? ¿Se enteráis? ¿Hay foros para...? Esto? esto hay concentraciones, hay clubs que organizan mercadillos y entonces pues por internet normalmente nos enteramos. Pues hay este modelo, el que esté, el que esté interesado, pues se llama, se contacta, y se compra, porque cuando están usadas valen muy poco, ¿me entiendes? El problema es ponerla sin bonita, que es como lo que vale caro, claro. ¿Y a usted le cuesta eh, desprenderse de, por ejemplo, esta moto cuando ya está terminada, desprenderse de ella porque alguien se le haya antojado y la compre y la quiera comprar? Yo de, la, mucho. Yo de las, que tengo, las que tengo mía es como el que tiene. Eso es de la parte de la familia. Eso no se. Eso ¿Se vende? no se vende, exactamente. Yo normalmente, algunos señores que son amigos, que ya son muy conocidos, pues le ayudo a restaurar la suya e incluso le monto muchas piezas, ¿me entiendes? de la moto. Eh, le hago me, casi toda la moto, ¿me comprendes? Pero yo, hacerlas para vender no. Normalmente lo que hago es para mí, ¿me entiendes? Para... Y ahora tengo a mi lado a uno de sus hijos, Sergio, que nos va a hablar de... ¿Cómo, es esto? ¿Cómo se llama? Pues nada, lo de la ¿cómo? rueda, pero... Pues esto nada, son unos bujes de rueda, que es lo que lleva casi todas las motos, por supuesto. Y nada, yo os voy a enseñar un poco el, 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 proceso. el proceso, claro, el proceso de, de cómo se pueden poner las piezas... ...bien pulidas hasta su final y el principio, claro. Porque nos estaba hablando Sergio precisamente porque tú eras el encargado de eso. Yo esto, soy ¿no? el encargado que me hago de, del tema de pulido, chapa, un poquito de pintura, sordadura... ...y claro, aquí para llegar al punto del que habéis visto las motos como se ponen, claro. Bueno, así es como llegan, ¿no? Totalmente, esto es de un vehículo, por cierto es de una Ducati, mentira, una Montesa... ...y claro, pues nada... Llega a un punto que está fatal. Después de, para empezar a esto, necesitaríamos unas lijas para ir lijándolo, matándole los fallos que tenga para poder dejarlo, tú sabes, a este proceso. Esto lleva una chapita aquí, que es para el reenvío del cuenta kilómetros. Este buje ya está totalmente pulido y con todos los fallos quitados. Y ya pasaríamos al proceso de pulido que claro el pulido el pulido y el abrillantado, por supuesto porque para llegar a este extremo las herramientas necesitaríamos son necesitaríamos una buena máquina y claro y varios tipos de discos para poder llegar a, a ese al proceso terminado en fin has dicho una máquina eh, lo haces a mano o lo haces a máquina no, 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 por supuesto. A mano Lo todo. que es el tema de, de lijado, va con la máquina, con su máquina lijadora, lijas a mano, también cuando se, se pueda, porque hay veces que la máquina no entra en los rinconcillos, entonces a mano la lija. Y bien, pues aquí disponemos de unos discos, que parece que son iguales, pero realmente no son, porque este viene con unos espartos por medio, como se puede ver en la cámara. Eh. Y con este tipo de pasta que es una pasta marrón, que es como si fuera una, una cera más dura. Claro, que eso se embota el disco y al darle a la pieza podéis ver que quita todos los arañonazos que hemos dejado en el de antes. Y bien, una vez que ya hemos llegado a este proceso con estas pastas y este disco, pasamos a este disco que es de tela, con una pasta blanca que es como si fuera una tiza que es la que hace que abrillante. Entonces este disco y esta pasta pule y estos discos abrillantan. Ahora mismo hemos dicho que estas piezas y este disco hace este terminado y después de este proceso vienen estos dos, estos dos productos para poder abrillantar y llegar al proceso final para poder montarlo en la moto. Parece también increíble, ¿no? A la vista está de cómo estaba ahí y mira cómo queda. La verdad es que necesitamos mucha protección porque eso es suelta muchísimo forraje y eso te pones la cara negra y claro, eso nos lleva unas protecciones, unas mascarillas, gafas, guantes, eso lleva de todo. Pero claro, después se ve su recompensa a la hora de, de un buen pulido y un buen abrillantado un buen pulido, un buen abrillantado, pero además es que está todo el recoveco, todo. Claro, claro, porque eso se monta también en otra máquina que tenemos, va dando vuelta, le metemos unas lijitas por medio, le metemos unos trapitos por ahí a mano también adentro para que quede todo brillantito y claro, el cliente pues vaya contento de aquí. Pues vamos a seguir porque hay, hemos visto solo una, pero hay muchísimas más motos, ¿no? Exactamente. ¿Cuántas en total? Pues oh, no lo sé, no sabría decirte, eso no lo ajusto nunca. ¿No? No. ¿No lo has contado nunca? No, 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 que va, que va, hay muchas, muchas. Aquí tiene un pequeño ejemplo. Aquí, por ejemplo, tendríamos, pues vamos a ver, dos, cuatro, seis, ocho, diez, 12 Aquí tenemos 12. Que ya están restauradas, están terminadas, todas con su documentación ardía y, y andando perfectamente, que se puede sacar la que quiera y se arranca y, y arranca al momento. Igual que si que está en, en, en acto de servicio, como se suele decir. Bueno, y arreglar estas motos, que lo hacen? ¿En los tiempos libres? ¿Cómo? Porque esto tiene su trabajo y muchas horas, imagino. Hombre, esto, debido a la crisis esta que llevamos con 6 o 7 años, he hecho, varias, he hecho más de la cuenta en el aspecto de que hay muy poco trabajo del, del comercial, del diario, ¿me entiendes? Entonces hemos hecho bastantes motos a partir de ahora. Pero que, vamos, se hace cuando no los domingos, los sábados. Yo siempre estoy aquí, esto parece que es mío, siempre estoy aquí. Y es con lo que yo disfruto, claro. Y entre todas las motos, ¿hay alguna que le tenga especial cariño? Para mí son todas iguales, más o menos. Todas tienen su encanto, ¿me entiendes? Eh, para mí, la, todas las que se han hecho tienen su encanto. Normalmente, las últimas que vas terminando pues, te gustan más. que Ahora vamos a ver algunas de las que hemos terminado últimamente. ¿Las que vas terminando, las que más gustan en su momento? ¿O quizá por la novedad? Por la novedad, por la novedad, claro, de, de saber cómo va, porque, claro, piensa que las dejamos como nuevas, ¿eh? Y entonces, pues, eso mmm, gusta, gusta para montarse. Incluso últimamente hacemos unas rutas que parece que llevamos motos grandes, ¿eh? motos modernas. Y no, no es para eso, pero lo hacemos, lo hacemos unas rutas muy bonitas. Y cuando hacéis las rutas. ¿Por qué moto te decide? ¿Cómo hace así en a ojo? Eh, ¿No cuenta? ¿Por qué moto? ¿Cómo es la decisión de elegir una moto y no otra para una concentración? No, normalmente, ya te digo, las últimas que hemos hecho, que las tenemos ahí, son unas motos que, de cuatro tiempos, muy antiguas, del año, de año 62 son más antiguas que estas, ¿no? No, más o menos igual, pero son motos antiguas, pero son motos ya de cuatro tiempos que estas motos eh, funcionan muy bien y en carretera y gastan y consumen muy poco y entonces cogemos más ellas porque son muy fáciles de llevar, ¿me entiendes? Cualquier moto de dos tiempos es más complicada y más, pero en, en cuatro tiempos es muy fácil y consume muy poco gasolina y nos gustan mucho últimamente. Bueno, y las piezas y eso, ¿cómo se consiguen? Porque habrá algunas que esas piezas ya no las hagan. Exactamente, exactamente. Esto se muchas muchas cosas. Eh, esto vemos mucha gente que cada uno hace algo. Eh, por ejemplo, en Barcelona ven, hay gente que se dedican a, a hacer escape, Pues, es decir, me falta el escape, pues se lo compro a ellos. Otros fabrican, qué te diría, el faro. Pues, se, se va, decir, nos intercambiamos cosas y vamos haciendo cositas así, ¿me entiendes? Y lo que no se hace a torno, yo tengo un tornero que me hace virguería, vamos, lo que quiera. Y se hace, eso más o menos ya para nosotros no es ningún secreto, eso lo hacemos fácilmente y, y las dejamos como nuevas. Bueno, y en las concentraciones, Manuel, es uno ya de los famosos entre, entre la gente de, del mundo de las motos, ¿no? Las yo, motos antiguas. Ya no sé si eres famoso, soy de los más viejos, ¿sí? ¿me entiendes? Porque llevo mucho tiempo en ello. Pero vamos, me conoce todo el mundo, bueno, espero que, que, que piensen bien de mí, igual que yo pienso de todo. Simplemente uno más. Estamos hablando de las motos, pero nos ha quedado un rincón sin ver del taller que es aquí. Que me imagino que es un poco también despacho. Eh, donde están todos? Eh, este es el, el despacho y es el, donde tengo también el recambio, el recambio general. Pero esto estamos hablando que son de motos di, del diario, ¿me entiendes? Motos y bicicletas del diario, es lo que tenemos aquí. Diario, ¿no? Sí, de motos del diario, motos de lo que ahora mismo existe y viene y de lo que comemos, vamos. Uh -huh. Porque esto hay, habría que entender que de las motos clásicas la mano de obra es imposible co co cobrarla. Eso. Tienen muchísimas, muchísimas horas y, y poco remuneración, ¿me entiendes? Eso por eso normalmente se las la hace uno para uno, no para ¿comprendes? No, no para el público así porque no se podrían hacer. Eso valdría una fortuna hacer una moto. Si tuviera que cobrar su mano de obra, eso es imposible. Es como un arte, ¿no? De cualquier escurto que también le costará desprender. Es, es, exactamente, correcto, correcto. Así es. Bueno, aquí vemos muchas motos, están aquí en el taller, pero no siempre están en el taller. ¿Dónde están estas motos guardadas? Bueno, yo tengo otra casa en la cual me sirve de almacén para ella. Tengo una cochera allí y también meto muchas de ellas porque aquí, claro, prácticamente no me caben. ¿Me entiendes? Cuando estoy trabajando no me caben. Entonces, aquí tengo unas pocas y otras pocas en, en la otra casa. Bueno, me imagino que esto, debe... guardadas en la otra casa, como dice, hay que quitarle el polvo como que... a cualquier casa. Es un mueble más, ¿no? Exactamente. Hay que mantenerla, que es lo difícil, ¿me entiendes? Hacer las motos, como se suele decir, es difícil, pero mantenerla es mucho más. Entonces necesita muchísimo tiempo, del cual ya yo. Será que voy para mayor y no no dispongo, pero vamos, lo intento. Yo, ya te digo, un día como el de hoy, de sacarlas así, pues disfruto más que trabajando, te voy a ser sincero, Y es muy bonito. Y además las tiene que sacar fuera también de vez en cuando, darse una vuelta sí, sí, con ellas, ¿no? Hay que, hay que moverlas porque si no, los vehículos se estropean tanto andando mucho que andando muy poco, muy poco. Esto es una cosa que, hay que tiene que ser un término medio. Hay que moverlas y. Y saber utilizarlas porque si no se estropean igual, claro. Y bueno, ¿y ha habido alguna moto que te haya costado, que has, haya sido más dificultad a la hora de o elegir las piezas o prepararlas? ¿Ha sido más difícil que otra? Ahora os voy a enseñar una que es que... Pues bueno, pra... vamos para allá. Que prácticamente es que no hay, ¿me entiendes? Mira, esto que hay aquí en medio... Esto es un LAN de 98 centímetros cúbicos. Es... De... de esa moto. Esa moto es del año 48 y es una moto que prácticamente se fabricaron en España 888 unidades. Y yo tengo la suerte de tener la que es 444, la del medio. Y ya te digo, esto quedarán en el mercado 10 o 20 motos si es que quedan en España, que no creo que las haya. Yo en todas las concentraciones que he estado, incluyendo Barcelona, Madrid, Málaga, vamos, por montones de sitios, jamás he visto una moto como. Como, de, como esta, y, y, y que esté en el estado que estaba, me entiendes, que está al 100% original. ¿Y es una moto que es de aquí de España? Esa se fabricó en Guipúzcoa. En ¿Sí? <laughs> y bueno, y lo de la historia, porque la historia, algunos sí pueden saberlo, sus dueños y demás, pero otros no lo sabrán, ¿no? Por ¿Cómo sí? te informa? Sí, esto hay una librería especializada en los vehículos clásicos. No, no tanto como quisiéramos, como, por ejemplo, como sería en Inglaterra o en Alemania, que eso tienen desde el último tornillo hasta la última tuerca, lo tienen ellos todo descrito y, y muy bien especificado en los libros, pero aquí tenemos menos información, pero tenemos, hay gente también que se dedica a ello, ¿me entiendes? Y, y gracias a eso, pues tenemos mucha documentación de estos vehículos, porque aquí en España es que nunca había, si las motos empezaron a ser después de la, de la guerra, ¿me entiendes? De entonces atrás no había nada. Y ahora, pues ya, claro, ahora mismo ya tenemos mucha documentación respecto a las motos estas de como estábamos antes. Desde cuando yo empecé, por ejemplo, hace 30 años en las motos clásicas, ahora es un mundo lo que, ha, lo que ha cambiado. ¿Y aquí está la moto con la primera que empezaste? Aquí está la moto, la primera que se hizo fue esta: que es una, es una Montesa Comando, que no es de las viejas, pero empecé por algo hay que empezar, y empecé por ella. Y esa moto pues. Entonces imagino que también esta será un poco más privilegiada, que usted le tenga también más cariño que el resto, ¿o no? No, o sea, la primera? No, simplemente que, que ahí fue donde empecé yo con el, con el gusanillo de esto, ¿me entiende pero no, yo desde pequeño me han gustado mucho. ¿Me entiendes? Yo, yo piensa que yo desde que tenía 10 años yo vi a la gente con las motos y yo era incapaz. Yo, si, si os apunto, que yo cuando tenía 8 años ya con un isocarro que tenía mi padre, hacía maravilla. ¿eh? Mira, que tengo aquí la foto. Si lo puede ver. ¿Ese ahí tiene. Ahí tengo 11 años 11. aproximadamente. Pero empecé, ese lo teníamos desde que yo tenía ocho años y, y ahí hacíamos, hacía yo con el hizo carro ese maravillas, ¿eh? estoy arrepentido de haberlo ver, de perdido porque esto sí que me fuera sido, esto sí que me fuera hecho ilusión, ¿me entiendes? Porque esto de niño ya yo me montaba en esto. Vamos que lo llevaba de toda la vida. De toda la vida, desde pequeñito, pequeñito. Sí, siempre lo hemos tenido lo que es el tema este de las motos vemos también fotos más antiguas. ¿no? Sí, pero esa no es mía. Esa, esa es un señor que ya ha fallecido. Pero son es, motos tuyas, ¿no? Y eh, bicicletas. No, no, no. Esto, esto eh, con este señor, sí. este es Manuel, Manuel, Manuel Rondán Macías, este es el padre de Tony. Con ese hombre yo me fui a trabajar con este señor que es Diego. ¿eh? Este hombre se llama se llamaba también, porque ya ha fallecido también. Aquí lo único que queda ya es Tony. Y yo me fui a trabajar con este hombre porque Tony estaba en aquellos momentos haciendo el servicio militar. Y estaba este hombre, y cuando yo fui a trabajar con él, y cuando ya vino Tony, este hombre se fue a Castellón de la Plana, que por cierto ha muerto allí, ha fallecido hace 5 o 6 años. Y su padre pues, murió a los 65 años, que ese hombre tiene una anécdota de que no pudo cobrar la pensión, porque entonces tardaba sobre 4 meses que te vinieran, tú cumplías los 65, pedías, la, pedías la, la pensión y te tardaba 4 o 5 meses, y a los 17 días de muerto le vino la carta aprobada. Fue una verdadera pena. Yo con ellos, para mí ellos eran una familia, ¿me entiendes? Me crié con ellos. Bueno, la visa está que lo tiene ahí, ¿no? Exactamente, eh, exactamente, en exactamente. cabecera, como se podría decir. Exactamente, correcto, correcto. Pues, bueno, aquí tenemos una Zucatis, ¿no? Y una que se está terminando. Ya le falta poquito, ¿no? Esta está prácticamente terminada, pendiente de guardabarro y depósito de gasolina. Este es el modelo 160 Sport, es también un modelo muy bonito de Ducati. Y, y últimamente eh, nos ha dado por querer hacer casi la colección de Ducati, los modelos que, se, que aquí en España se fabricaban más últimamente. ¿Cuántos son? ¿Cuántos modelos son? Eh, aproximadamente serían sobre seis o siete modelos, ¿me entiendes? Pues ya está casi, casi llegando al final. Pues tenemos tres, tenemos tres y nos faltarían sobre cuatro para terminarlas. Ya algunas las tenemos conseguidas, muy viejas, pero vamos, ya con tiempo, si no pasa nada, pues se irán haciendo a poquito a poco. Y ya te digo, esta es una Ducati 200, es una élite, esto era el Bunder todo en aquella época, ¿me entiendes? Esto es del año 62 y esto es como el que tiene ahora un Porsche deportivo, en aquellos tiempos para, para los chavales, esto era la deportiva de, de la marca. Bueno, y en cuanto a los colores, como te preguntaba antes, son sus colores originales, pero bueno, mejor, ¿no? Exactamente. Los... Pero, ¿cómo se consiguen estos colores? Porque creo que, por ejemplo, este así dorado, naranja, es muy difícil. Es, en Ducati es dificilísimo, te lo, te lo puedo asegurar. Esto es que nosotros cogemos trozos de los que están mejores, en las partes que no le ha dado el zoo, lo pulimos, y nos lo llevamos al que fabrica las pinturas y le damos para que nos dé el tono lo más parecido posible. Siempre hablando de que la calidad que tienen es muy superior, ¿eh? muy superior a la que esto traía de fábrica. Este modelo que está aquí, el, el modelo 175. ¿Las pegatinas cómo se consiguen? Las pegatinas hay un señor en Barcelona que fabrica casi todo tipo de pegatinas de todas las motos clásicas españolas. Hay un señor en Barcelona que este hombre pues, fabrica... Pegatina, los sellos. Los sellos, todo. Lo, el tema de las matrículas, las matrículas esas las, las pintamos nosotros. Eso es todo pintura, no es pegatina. Ah, no. No, no, eso es pintura, todo. Sí, el sí, blanco, es verdad. Lo blanco, todo, todo. Pegatina sería eh, sí, el, el, el letrerito de Ducati, la, el águila del depósito, pero todo lo que es la raya, la raya roja, lo gris, lo azul, todo es pintura. Lo que sí veo que todas las motos están al día, ¿no? En cuanto a la ITV. La ITV, eh, su seguro, todo correcto, exactamente. Esta que, estamos, que tenemos aquí a continuación es una Montesabrío, esta es también del año 56, es una moto muy antigua, muy antigua, muy bonita por sí también para la época, porque hay que, sí, hay que sí, bonita, tenemos eh. que remontarnos a tiempo. y, y, y vamos. Para la época y ahora, creo, sí. también sí. es muy bonita. ¿eh? Ya, ya, exactamente. Después, además, la, si te fijas en la matrícula, tiene un, un 33.220 de Sevilla, ¿eh? es una moto muy antigua, muy antigua. Eh, esto es una OSA 160, es la moto, por decir que para la gente de campo es lo que utilizaban: una OSA, una Burtaco, una Monteza. Y, y este es el modelo más, más económico, ¿me entiendes? Es el más económico de todos. A, a, a la continuación tenemos. Eh, una Montesa Brío 110, que este modelo eh, se fabricó para competir con la primera Brutaco que se fabricó. Cuando se fabricó la primera Brutaco, por pues la Montesa Brio 110, la hizo la, la fábrica para poder competir con aquella, porque era más veloz ya que las Montesas que había en aquella época. Y se fabricó esta, que también es muy vieja, ¿eh? es con un 49 de Sevilla, un 49 085. Bueno, que esta es más veloz. ¿Cuánto puede alcanzar la moto? Esta eh, moto, eh, vamos. Estas motos normalmente alcanzan 90 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora ya muy forzado, ¿me entiendes? Pero el paso de las, motes, de las motos estas son sobre 90 aproximadamente, eh, sería lo no normal, ¿me entiendes? Las Ducati van un poquito más desahogadas, andan un poquito más, por eso te digo que muchas veces las rutas las hacemos con esas motos porque son muy suaves y muy muy cómodas de llevar, me gustan mucho, ¿no? Y bueno, y en cuanto a las rutas ¿por dónde se movéis? Bueno, oh, pues nosotros lo que hacemos. ¿Cuántas veces al año? Nosotros hacemos muchas. Como el tiempo esté bueno, cogemos fines de semana y nos vamos por la parte esta de donde vamos para la romería. De ahí nos iríamos a, a Morón, Morón la Puebla Cazalla, de la Puebla Cazalla nos vamos a Villanueva de San Juan, de Villanueva de San Juan Argamita. Argamitas subimos al Piñón, nos venimos por la carretera Pruna, rutas preciosas, ¿me entiendes? Nos vamos al bosque, a Grazalema, hacemos rutas por todos los tipos, ¿eh? por todos los sitios estos, donde normalmente se mueven mejor en estas motos, ¿me entiendes? Para no tener que ir tan forzada por las carreteras. Sí. Bueno, ¿y son muchas las, las personas que se dedican a, a este...? Esto vemos varios grupos, de, por ejemplo, en Morón hay un par de ellos, aquí vemos otros dos o tres, en Utrera, y nos llamamos entre sí, en el Aral... Y ¿Pero juntamos. que también las arreglan como lo haces sí, tú sí, sí, sí. O, o es que solo le gusta tener la, las compras? <laughs> Hom, hombre, normalmente el que tiene motos estas es porque le gusta hacerlas, ¿me entiendes? Es, es difícil que haya algunos, muy pocos, que son los que cogen y dice pues yo prefiero pagar tanto ya hecha, ¿me entiendes? Pero el, el que le gusta la moto de verdad, lo que le gusta es sufrir en ella y haciéndola tornillo a tornillo, que es lo que gusta. Conocerla de verdad, ¿no? Exactamente, y conocerla de verdad. Y, y es que es, esto es una cosa que engancha muchísimo, porque cuando usted ve un vehículo como el que tenemos en la puerta allí, ahora, que lo vaya a ver, que está a cero, cero, y después ve la terminación, pues te llena de orgullo de haber conseguido, hecho eso, ¿me entiendes? Es algo que por lo menos para mí es así, y para ellos creo que también, porque cuando lo hacen es por eso. ¿Y está lo típico de terminar la moto y hacerte la foto con ella? Ya para las fotos yo soy ya soy poco fotogénico, casi nunca. Es verdad, es una cosa que no le hacemos mmm, fotos durante el montaje a la moto. Eso sí lo hacemos. Para ver la trayectoria, para ¿no? Hacerle un el seguimiento, cambio. hacerle un seguimiento exactamente del cambio de cómo se va montando, de lo que se va terminando, pero poco más. Ya después de fotos, hombre, tenemos fotos, pero pocas. Yo no soy muy Come and tell me everything is all right Because kiss and tell me everything's all right Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man Parece que va a ser un poco imposible que no se sabe, no se sabría ni por dónde empezar con esta moto, pero es que en realidad vienen así, ¿no? Todas, o eh, casi todas. Normalmente eh, en el estado este ya sería un estado bueno. Vienen aún peor, ¿me entiendes? Sí. Aún peor. Pero eh, en este estado está prácticamente completa. Bueno, le falta el motor porque ya se lo hemos quitado para empezar a desmontar, que por cierto está todo gripado, todo, vamos, obstruido, está fatal, está como se ve la moto. Pero vamos, que esta moto está muy completa, las hay que vienen incompleta, que es cuando es el problema, cuando te falta medio guardabarro o te falta, yo qué sé, el buje, por ejemplo, y una moto esta... Este es un ciclomotor alemán, es un, un ciclomotor DKV de 50, esto es muy difícil de verlo aquí en España. Y, y esta me la trae un señor para que le repare el moto precisamente. Y, y, y fíjese la diferencia de, de la moto, esta a como que ya terminada en, en, en ese lado. Que es igual. Igual no. Parecida. Es, es parecida. Sí. Es una, un ciclomotor también, uh -huh. pero ya terminado. Y, y fíjate que, que. ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría, exactamente? Bueno. Y ahora vamos a ver una, una moto que es de mi Sergio, de mi hijo. Y es una moto muy graciosa, muy graciosa. Porque que él la tiene para... Él la tiene para... Como suya, para, 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 para el día a día. Para moverse. Se mueve poco, porque es una pena de utilizarla día a día, pero de vez en cuando se coge para concentraciones y para cuatro huertas. Ha sido un antojito de él, ¿no? Ha sido un antojito, un antojito del niño. El niño. Y entonces, pues mira, es una lambreta igual que la que tenemos adentro, que estamos terminando. Esta es un pelín más, más moderna. Esta es del año 53. Tiene un par de años más, eh, menos que la que aquella. Y también podéis ver que es una maravilla, es eh, una preciosidad. Esta está completamente terminada. Ya su ITV pasada. <coughs> El seguro al día. Para poder desmontarse en ella ahora mismo. Bueno, y vosotros la hacéis todo. Quiero decir, ¿esto ya bien hecho? ¿O es, es, lo hacéis es, ustedes? Esto, esto ¿O son, compráis la.? Las ya que hay que comprar. Nosotros haré, reparamos lo que es la base y después nos venden nos venden la, lo que es la funda por ejemplo nada más que para colocarla ¿me entiendes? o pues hay unos señores que se dedican a hacer la funda ¿comprende? hombre todos nosotros no podemos hacerlo claro. Pero bueno, eh, salvo la funda los demás es todo casi es todo. todo ¿eh? Correcto correcto. Aquí otra que está ya también casi terminada. Esto es una Monteza brío 81 que ya lo que nos quedan los guardabarros que está ahí que son los que se han visto los del banco, que está el niño del día con ellos y prácticamente aquí se ve el trabajo. Y aquí seguidamente tenemos una, una roa, que esta, estas, estas motos se fabricaron en Madrid. Esta es un poco extraña, ¿no? Es un poco extraña porque esto, el motor es inglés. El motor era inglés, eran los Ville, motores Ville, y, y estas se fabricaron en Madrid con motores Ville y ya te digo, es una mezcla de una moto muy antigua que hicieron ahí y con su motor hispano Ville y total. Está muy también muy bonita, muy conseguida. Y bueno, ¿y el, está un poco el que ve, tiene que ver la foto de ¿sí? este, esta moto es tal? Y, ¿Y tienes que ir atrás a ver fotos o ya sabe cómo es? Hombre, ya para la, por la experiencia normalmente eh, conozco casi todos los modelos, ¿me entiendes? Y sé más o menos cómo son, pero siempre es bueno porque nadie sabe más que nadie. Hay que, mientras, mientras más estudie sobre el tema sí. y más se vea, es mucho mejor, por supuesto, para hacer los trabajos mejor. Nosotros cuando empezamos, claro, no teníamos ni punto de comparación con los terminados que hacemos ahora, ¿me entiendes? Como todo el mundo, eso es así. Eso ya una vez que tenemos la experiencia, pues lo hacemos todo mucho más rápido y mejor, ¿me entiendes? ¿Y las matrículas son las que tenían su principio o no eh, se cambian? Casi siempre intentamos de que sea la matrícula que tenía de origen, que porque es que le da más valor, ¿me entiende? Le da su realce. Y algunas, algunos vehículos que no traen documentación ninguna, ninguna, por lo que podemos es pasarlo a históricos, ¿me entiendes? Pero ya eso es otro tema, es otra clase de matrícula y, y otra clase de, de temas. Se puede circular con ellos y todo, con la matrícula histórica. Pero no es lo mismo que con su matrícula, hombre, que tiene su realce, porque dice, mira, esta moto es de tal fecha, ¿me entiendes? Y, 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 se sabe exactamente. ¿Y una matrícula histórica qué significa? Que, bueno, que la moto es antigua mira, y demás, se, pero. Se significa que la moto es antigua, que no, que carecía de documento, y entonces se, por mediante de unos señores de, de aquí de Sevilla, que está el laboratorio de motores térmicos que se llama. Pues ahí te hacen una ficha, con esa ficha se va la ITV, ya la ITV te da su, su ficha técnica y después ya en tráfico pues te actualiza la documentación. Uh -huh. Pero ya como histórica, claro, va a diferencia, ¿me entiendes? Va a diferencia de tener la suya, que eso es muy bonito tener un 33 104 de Sevilla, que es lo suyo. Eh, es difícil conseguirlo, ¿eh? ¿no te creas? Que después que lleva sí. muchos trámites, lleva muchos trámites para conseguir poner la moto al día. Pero vamos, se consiguen. Esto ya con tiempo y experiencia se hace todo. Y bueno, y esto también tiene su gasto, ¿no? Su gasto de dinerito, un dinerito bueno se llevan las, las motos. Hombre, claro que se lo lleva, por si por eso no se hacen más, porque esto es esto es caro, esto es bueno, caro, esto es un, como si una reparación pero al 100%, ¿me entiendes? Entonces es caro, prácticamente es un esto es como si fuera un deporte, pero un poquito caro. Igual, bueno, los deportes son todos caros. Si te, si te pones te pones en bici, es caro. Te pones lo que sea, es caro. Eso es así. Bueno, pero estás haciendo también lo que ha querido siempre hacer, ¿no? Porque desde lo que tiene conciencia, estado oliado con una moto, ¿no? La satisfacción más grande es cuando se termina, exactamente. Cuando tú terminas un, un cacharrito de esto, te, te queda una satisfacción personal muy, muy grande, de verdad que sí. Bueno, pues Manolín, no sé si quieres comentar algo más de alguna moto, de alguna cosa. No, simplemente agradeceros que hayáis pasado aquí por casa y he enseñado lo que tengo y si algún día pues, tenéis más tiempo os enseñaré más cosillas que tengo, pero vamos. ¿Que simplemente... tiene más moto todavía? Sí, eh, tengo más, hija. Esto, ¿Más? Aquí, todo, aquí todo lo que hay es moto, pero vamos, ya te digo, si otro día os tenéis más tiempo y podéis, pues ya os enseñaré... Las motos que faltan. No, no crea, no crea, sería difícil, hay muchas. De verdad que sí. Bueno, pues hay muchas entonces, muchas. Mucha, por eso que... Muchas, pero vamos en estado para poder restaurar, ¿me entiendes? Esto yo to, toda vida pues estoy veo una que me gusta, pues la recojo. Normalmente cuando están haciendo valen nada, comprende. Uh -huh. El problema es cuando ya están para hacerla, que es donde vale el dinero. Pues muy bien. Pues lo dicho, muchísimas gracias por enseñarnos pues su trabajo, su afición, su hobby, es todo, ¿no? Todo, exactamente, sí. Y pues gracias a ustedes por venir. ¿eh?

Or to the backyard to go walking Then you look into my eyes Lord knows to my surprise the only talking to me you come and tell me everything is alright you kiss and tell me everything is alright can i get away again tonight the only one who could ever reach me was the son of a preacher man the only boy who could ever teach me was the son of a preacher man yes he was Whoa. Man. the only boy who could ever teach me was the son of a preacher man.